La mujer que tiene el bajón, un raba rabachata, rabacata, rabachata, un catabaceta, rabajaya. Aquí hay movimiento, hay sanidad, hay liberación, un canta y santa y canta y sí, un chelero de ja, un rebelde, un rebelde, y se le pide tu santo de Dios. Yo te amo y tengo propósito contigo, un rabacata, rabachata. Y tengo propósito contigo. Hubo una ocasión donde estuviste enferma y esa enfermedad que te tocó era para morirte. Te estoy viendo en el hospital con suelo puesto, donde tuvieron gente orar por ti. Intentaste aceptar a Dios, pero no pudiste permanecer en el evangelio. Y el Señor te dio una oportunidad de vida, porque tengo propósito contigo. Lo tuyo no trabajó para allá. Lo tuyo no viene de Santa Marta. Lo tuyo no viene de Anaísa. Lo tuyo no viene de Metresirí. Lo tuyo viene de mí. Un rebre bro shandaha. Yo veo un pacto generacional entre tu familia que te persigue. Y el diablo quiere que tú le levantes el altar. Y dice el Espíritu Santo de Dios: el altar es a mí que me lo va a levantar. ¡Oh! ¡Ay, aleluya! ¡Ay, Jehová! ¡Poderoso Dios! Ahora sí, gracias, ahora sí. Un rebre me cayó a ver ahora. Yo no te conozco, no sé quién eres, pero el Espíritu Santo de Dios te dice: yo tengo propósito contigo especial. Santa Valle y Anaísa quieren que tú le prendas vela, ellos quieren que tú le sirvas, pero yo tengo propósito contigo. El diablo te pone lo que ha mandado, es porque yo no le ha dado orden, porque a ti te tiran brujería, a ti te tiran expiaciones, y tú no puedes responder de la misma forma. Que la forma que tú tienes que responder es diciéndole: en el altar te conocí, y en el altar yo me quedo, porque hay una herencia dentro de tu paternidad que te persigue. Hay una anciana que murió, un catabasanda, en tu familia, y eso no fue lo que te enseñó. Un reprebro salabó, dice el Señor, las oraciones de ella, aunque ya no estás ahora, eso te ha mantenido con vida. Eres adoradora, misionera. Dame piano, por favor, pianita. Hurra, macata, rabachanda. Adora conmigo ahí en el piano. Espérate, que siento que hay demonios que están corriendo. Siento pactos generacionales que te están rompiendo. Ese pacto que te proclama, levanta tu mano, levanta tu mano. Ese pacto que te proclama para que tú le sirvas a los demonios. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, el poder de la palabra se rompe. Los espíritus que no quieren que tú hagas la voluntad plena de Dios, en el nombre de Jesús desaparece. Y ese espíritu de depresión que te quiso arropar, en el nombre de Jesús no prospera por el poder de la palabra. Esas comezones que sentía, esas picazones que sentía, esos malestares que sentía, hoy Dios se lo quiere llevar de una vez por todas. Pero el milagro que Dios quiere hacer contigo es por una sola condición. Y es que haga un pacto delante de él, la cual tú le tienes que servir desde ahora y para siempre. El cáncer le tiene miedo a un solo que se llama Cristo. ¿Por qué tú te fuiste para allá ahora? Tú me conoces, tú me has contado algo de tu vida. ¿Es verdad o es mentira de miente? Es verdad de la multitud. Tengo cáncer. Tienes cáncer de mamá. ¿Habla o no habla? ¿Revela o no revela? ¿Vive o no vive? Tengo un milagro de Dios en mi mano tuyo. Usando. Pero depende de ti. ¿Quieres a Cristo? Cerebro. Oh, Jehová. Para ti no hay nada imposible.
Yo quiero que me hagan una ronda ahí, por favor, los que están ahí atrás, vengan los. Yo que te conozco, pero veo por el Espíritu. 7 años atrás donde Satanás te quiso meter en la cárcel. Y lo que él no era para que tú estés atrás de una reja y que te cantaran 30 años. Pero dice el Espíritu Santo de Dios, te saqué. A mi luz admirable, porque vas a predicar, eres evangelista para la gloria y honra de Dios. Hay un manto del Espíritu Santo de Dios que pasa sobre ti. Y estoy viendo progreso. Estoy viendo por el Espíritu como tú estás peleando como una bruja en tu casa. Dice el Señor, te entrego a esa bruja, porque no va a prevalecer en contra de ti. Ay Dios mío. Ellos hay algo sobrenatural contigo. Ellos hay algo sobrenatural con tu vida. Y dice el Señor, ese espíritu que te visitó ayer en la madrugada. A las 3:45 de la mañana, cuando de verdad te hablando en lengua. Dice el Señor, fui yo que te desperté, porque voy a hacer cosas sobrenaturales contigo. Y tranquilo que tú no te enfermes. Y el dolor que sentía en la columna vertebral. Dice el Señor, me lo voy a llevar. Alguien atrás de él. Ahí está el milagro de Dios. Ahí está la sanidad de Dios. Ese dolor se va. Porque tú vas a profetizar. A tiempo. Y fue a tiempo. Toca menos caer. Dice el Espíritu Santo de Dios, te traje la tierra con propósito, porque te va a ir renovada, te va a ir diferente. Y prepárate, porque te voy a entregar porciones. Veo porciones para que haga obra de caridad. Tú vas a traer provisiones de otro país a este país, porque Dios te conecta con pastores. Dios te conecta con pastores. Dios hace lazos espirituales. Para que la obra de Dios crezca. Prepárate, porque te voy a usar como puente de bendición para muchos. Ven aquí.